Hoy comenzamos con nuestro curso sobre historia del vestido. Nuestro primer capítulo es sobre la prehistoria. La prehistoria comprende aproximadamente 3 millones y medio de años de la humanidad y se divide en paleolítico o antigua edad de piedra, mesolítico y neolítico o nueva edad de piedra. En el paleolítico los humanos vivían al límite de los grandes glaciares, por lo que se refugiaban en cavernas y pronto se dieron cuenta que podían usar las pieles de animales para cubrirse del frío. Al principio tuvieron un poco de dificultad con este uso por la forma y el tratamiento que les daban a estas pieles. Luego ya fueron avanzando y adaptándose con la invención de la aguja y las técnicas de costura. El Neolítico fue un periodo de grandes descubrimientos, la agricultura, la ganadería, la industria textil y con esta el telar. Aquí nacen las primeras formas de traje enrollados en la cintura y entre ellos el sarong, una forma primitiva de falda. Ya en esta época se da también la primera división entre tipos de prendas, las drapeadas o no ceñidas y las entalladas o ajustadas. Las drapeadas se usaron mucho en las primeras civilizaciones como son los egipcios, asirios, griegos y romanos. Y bueno, hasta aquí la introducción a esta primera parte de la prehistoria del vestido. Gracias por vernos y recuerden suscribirse para toda la información de belleza y moda.